Los últimos 10 años he estado trabajando en España todo el tiempo y no sé, de repente surgió la posibilidad de hacer para RCN una novela de época que me pareció interesante, pues no solo por ser de época, sino porque era un proyecto atractivo, ¿no? De hacer una historia de acción y romance enmarcada en la época de la Guerra de la Independencia. Y siempre me ha gustado mucho hacer época. He hecho bastantes cosas de época, de diferentes épocas, pero he hecho inclusive una telenovela del siglo XVIII, de la época de la Inquisición, que se llamaba La Mujer Doble, que hice que protagonizaban Rudy Rodríguez y Carlos Vives, y he hecho películas, y lo que estaba haciendo en España también era época, porque era en los años, una serie que sucede en los años 70, que es una época en muchos casos incluso más difícil de reconstruir que las épocas más lejanas. Y bueno, RCN me propuso este proyecto, me pareció muy interesante. El guionista Juan Carlos Pérez me mostró los primeros 38 libretos y el entusiasmo alcanzó para llegar hasta Bogotá. Y aquí estamos ya en la preproducción. Pues estamos hablando de alta definición en exteriores, el 100%, se rodará todo en poblaciones coloniales lejanas de Bogotá, Barichara, Villa de Leyva, Monguí. 9 meses de trabajo intenso, sí, son 9 meses de trabajo intenso. Está planeado que sea una serie de 70 capítulos. Se rodarán 10, 12 minutos al día de material útil, ¿no? Tenemos la directora de arte, que es Rosario Lozano, y la directora de la productora ejecutiva, que es Nelly Ordóñez, con Juan Carlos Pérez, que es guionista y productor a la vez. Ahora Carolina Ramírez es la protagonista, la espía, que hace Policarpa Salavarrieta.